Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hi, How are you? Good, bad, so-so. Good. Thank you. I'm doing good today. I'm doing good. Thank you. I'm doing good. I'm feeling good. So everything is good today. Lo único que me van a ver así a oscuras porque se me arruinó mi aro de luz. Así que no, ya me voy a ver así. No sé si estarlo apagando y encendiendo ayer por lo del dolor de cabeza, pero se me arruinó. Se me veo rara. I think, yo siento que me veo rara, así como bien darks. Como con ojeras y así. No se ve la lucita. Ya no enciende bien. Y Tai se murió. Siempre se ve chelina. Pues eso ni modo, así nacimos, no lo quitamos. Pero ya, yeah, ok. So, bueno, you guys, welcome to the class. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase, que en su mayoría tengo pues a ladies, ¿verdad? Tengo ahí un par de caballeros que nos acompañan, Fernando persistente también, y Raúl. Ahí, ¿verdad? Persistentes, exactly. Teníamos más en el módulo pasado, pero bueno, diferentes circunstancias se nos quedaron atrás, pero nosotros aquí seguimos, right? Okay, well, we're going to start with the class. Vamos a empezar con la clase ya del día de hoy. Les dije que practicáramos un poquito. Estábamos con parts of the body, ¿verdad? Y déjenme ver. Quiero ver. Oh, imperatives, ¿verdad? Estábamos con los imperatives, affirmative imperatives and negative imperatives. Estábamos ahí. Entonces vamos a ir ahora con vocabulary. Ok, excelente, ya lo tengo acá. But, antes de empezar con eso, necesitamos, we need to start with the attendance, right? Y si tienen algún problema, estoy viendo aquí sus avances en la plataforma. Hay quienes van apenas por la tarea 1. No, 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 no. Ya tendríamos que ir por la sección 3, the section 3. Ahí tendríamos que ir empezando ya. Tengo personas que me aparece que ya finalizaron plataforma. Me aparece. A ver. Edgar. Jennifer Andrea. Me parece que ya finalizaron, no, que llegaron, sí, que ya llegaron hasta, hasta el examen final, creo. No sé por qué no me les han promediado el final aquí, pero ya están ahí. Ahí tengo otras personas que van por la sección 5, otros que están en sección 4, un par que están en sección 3, y los que me preocupan son los que solo estamos en sección 1 or 2. Ya tendríamos que ir empezando la sección 3, ¿ok? Entonces, para que tengamos eso en cuenta, porque siempre es mejor ir adelante y no irse quedando, ¿verdad? Luisa, veo que tiene su mano levantada, dígame. ¿Cómo sale mi plataforma, teacher? Ya les digo. Rudy, sí, Rudy, me parece que ya terminó. Correcto. Y Luisa, 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 su plataforma me aparece, no sé si ahora trabajó, pero en la última actualización que me hicieron a mí, aparecía que estaba en la sección 5, pero le hace falta el examen final, me aparecía. Si la renueva, mañana le voy a consultar, porque sí, ya está lista. Ah, ok, entonces voy a chequear de nuevo mañana, ok. Ok, pero es el momento. Igual, les digo, lo que me preocupa son los que están en solo en section 1. Ya tendríamos que ir por section 3, ¿ok? Empezando la section 3, si no es que finalizándola, ¿ok? Porque acá es el refuerzo de lo que van viendo. Los temas están explicados en la plataforma y acá hacemos un refuerzo de ello, ¿verdad? No es que me va a decir, Richard, pero es que usted va por tal tema. Pues voy por tal tema porque voy explicando y voy reforzando, ¿ok? Ustedes tienen que ir adelante del tema donde yo esté. Así cuando yo dé la clase, o sea, ya tiene un conocimiento previo, ¿verdad? Lo resolvemos en la clase y si hay una duda, aquí la refuerzo. Yes, that's what we do. Ya imperatives, ya tendríamos que haberlo visto.
Okay, now let's go with the attendance we have for today. Let me see here. Okay. Ana Marisol Zamora Castillo. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arely López Campos. Present, miss. Thank you. And thank you to the people who are sending the date. Gracias a quienes están enviando la fecha. Thank you very much. Griselda Lizeth Moreno de Bonilla. Present. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemí Menjívar Menjívar. Present. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. Carla Gabriela Merino López. Present, miss. Carla Melisa Colocho Santos. Present. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present, teacher. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, miss. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. En Xiomara Marjorie Barrera Rivera. ¿No está Xiomara? Primera vez que me pasa esto. That's weird. Esperemos que se conecte después. Entonces no tengo a Ana Marisol, Janet Carolina y en Xiomara. Only three students. Ok, perfect. Marisol estaba escribiendo en WhatsApp que no puede entrar. No puede entrar, ahorita veo. Ahorita me está apareciendo. Teacher, no puedo entrar, no puede entrar a la clase. ¿No puede o no pudo? ¿Cómo es la cosa? A ver, vamos a mandarle los links de nuevo, las credenciales. Sí, a ver. Okay, bueno, it's okay. Bueno, si tienen preguntas sobre la plataforma, cualquier ejercicio que les está dando problemas, me lo pueden preguntar ahorita, right? Me mandan ahí en el chat, por ejemplo, el número de ejercicio en el que tienen problemas y yo lo reviso. Reviso sus fechas. Solo tengo un problemita ahí que me lo escribieron, creo así como jueves. Ok, Carla, ya comprendo. Ok, bien. Si usted escribió la fecha, if you wrote the date like this, then it's correct. Today is Tuesday. The month is October. The date is 4th, 2022. So again, today is Tuesday, October 4th, 2022. Can you repeat the date, please? Bam, 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 bam. Rudy. Ok.
Wednesday, October 4th, 2022. Vaya, repite nada más conmigo esto. Tuesday. Tuesday. Ahí estamos. Excellent. Good job. Thank you very much. Gracias por no decir su nombre en qué. No entendí. Okay. So, let's go here. Now, again. So, yesterday we were practicing the parts of the body, right? The body parts. And we were also practicing the imperatives. Les decía que ahora íbamos a quedar pendiente. Vamos a quedar pendientes con esto, ¿verdad? Esta explicación acá. Acá estamos, ¿verdad? So, tenemos las funciones de los imperatives, ¿ok? So we have the functions of the imperative verbs. Los imperative verbs, ya les decía que son para dar órdenes, para dar comandos, para dar instructions, to talk about recipes, que son recetas. Y teníamos varios ejemplos ahí, ¿verdad? Decíamos que ahora íbamos a traer una receta, ¿verdad? We were gonna have a recipe today. Y nuestros classmates tenían que adivinar cuál era el platillo del que estábamos hablando. A conciencia, ¿quién hizo la tarea? Ok, ok. Yo hice, pero no sé si está bien, teacher. La cosa es hacer la tarea, right? The thing is to do the homework. Si no hacen la homework, ya es otra cosa. ¿Eh? Ya veo ahí Michelle, Raúl tiene mano levantada. Ok, supongo que eso significa que la hice. Igual, yo la hice, pero no sé si está bien. Bueno, eso es lo que vamos a intentar, ¿verdad? A ver. Teacher. Dígame. Yo sí no lo hice porque andaba con mi hijo sacando el examen de sangre. Sí. Cuénteme entonces cómo hacer una charamusca. Ah, vaya. Something easy. Piensen en algo easy. No la hice, piensen en algo okay. Easy, ¿verdad? Ok. So, for example. Yo también la hice. ¿Sí la hizo? Sí. Ok, excelente, excelente, Leslie. Good job, good job. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Como somos tantos, solo vamos... Raúl, dígame. Fíjense que yo la hice también, pero como era una pequeña receta, como dijo anoche. Uh-huh. No era... Bueno, la que yo alcancé a hacer, que medio me explicaron cómo es, pero es como un, digamos, como un aperitivo, digamos. Ok, it's ok, no les diga, no les diga, ok. But don't tell them, okay? Yes, good. No es una comida como tal, ¿vale? ¿Qué? Una cena, un almuerzo. No, 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 es que no vamos a hacer ahorita un, yo qué sé, una cosa difícil. It's easy. Ajá. Okay, it's okay. Don't worry, Raúl. A ver, ¿qué teacher, más? Yo soy una duda. Solamente que para decir la receta es como el procedimiento, ¿cómo se hace? ¿O solamente diciendo una taza de tal cosa? Dos, no, el procedimiento como yo hice con los chocobananos. Okay. Uh-huh. Que decimos buy the ingredients, cut the bananas, put the stick in, peel the bananas, then froze the bananas and melt the chocolate. After that, después de eso, dip the bananas in the chocolate and then freeze it. Podemos congelarlo nuevo or eat it, comerlo en el momento, ¿verdad? Solo es una receta así, easy, very easy to do. Como somos tanto, vamos a tomar unos ejemplos acá y los demás vamos a ir a adivinarlos en breakout rooms para que todos puedan participar. Everybody has to participate. Todos tenemos que participar acá con imperatives, ¿ok? Así que para hacer el ejemplo aquí, me dejó picada Raúl, sabía, quiero saber cuál es su receta, así que Raúl no va a decir aquí su recipe. Raúl, tell us your recipe. Los demás tenemos que adivinar, right? Si saben qué es, lo mandan al chat, the name. You buy bananas, oil, beans, or milk. Then you make a banana base dough. Then you put the milk or beans, then
You fry them in a pan. Then take them out and wrap them in sugar. Yeah. Sí, right? Esa es la que me era corto por eso que pregunté. Yeah, exactly. Yes, it was good. Es fue muy bien. Nada más que me utilizó el sujeto you. Y recuérdense que ahorita que solo vamos a utilizar los verbos, ¿ok? Pero fíjese que de hecho luego como fue lo puse en el celular para el procedimiento. Pero no sé por qué me apareció así. Porque lo puso en un traductor, ¿verdad? Sí. Los traductores mienten. Porque usted se lo puso en español y el traductor lo hace literalmente al inglés. Entonces, recuérdense que los imperatives solo le íbamos a borrar los sujetos, ¿ok? Pero está bien, la mayoría, todo está bien, solo eso del sujeto sería. Pero muy bien, Raúl. An excellent Edgar, que lo adivinó rapidito, right? That was good. Good job, guys. Un aplauso a Raúl. Y no aplauda, envidia. Ah, tienen envidia, ¿verdad? Ah, okay. So we're going to go to the breakout rooms, you guys, and we're going to do this activity in groups. Vamos a hacerlo en los breakout rooms para que todos tengan un chance de participar, okay? Let's go. Luego elijo a alguien que lo haga aquí de nuevo. Jennifer, ¿está ahí? To the spoon of Caparina. Half a teaspoon of ground cinnamon, 1 teaspoon of oil. El proceso sería peel the bananas and put them into a glass. Mash the bananas with the help of a fork and set aside.
in the same container as the bananas. El paparina grown cinnamon and mix with the help of a fork until obtain a homogeneous consistency. Heat the salt and a few of oil to take the mixture to not stick. When the pan is very hot, add a portion of the mixture, forming a small circle and cook both sides. When serving the when served, the honey can be added. Is serving. Otra vez. Empanadas. Voy a leer. No, voy a leer empanadas, la dice la teacher. De la última, porque ahí dice. Porque lleva huevo. ¿De qué trata? Porque es when serving a pancake, honey can be added. Un pan. Solo que. No es mariscada. Se los repito nuevamente. Ajá. Okay. Sí. Shrimp, all peas, maíz, two, tomato, sal, lemon, lettuce, test, cracker. Como un cóctel de conchas. No, lleva tomate picado. Bien cerca. Mayonesa. ¿Cómo le llaman a este del camarón? ¿Que lleva camarón? Ay, pica... No, no lleva camarón. Ceviche. Ese es. El de camarón. En salsa rosada. Ah, pues un ceviche de camarón. Ajá. Ok. Pero camarón que no es. Es como shrimp. Ajá, shrimp. Algo así, shrimp. Pero es que quizás shrimp. La pronunciación que tenía. Mis ingredientes. Shrimp. Ajá. Shrimp. Yo creo que para identificar con el de camarón, creo que se utiliza esa palabra, no sé si o cambiará. No, es shrimp. La compañera dijo. No, creo que es la teacher. No, que... no es cracker que... es la galleta. Cracker es, ajá, la galleta. Es la galleta. Ah, pero no pronunció el camarón. Al inicio, sí, dijo shrimp. Ya, yeah, al inicio. Thank you, teacher. No, no, puedo rellenar con carne. You say dough? Sí, otra tortilla de carne. Pastelitos de masa, ¿los conocen? Ah, sí, un pastelito. Ah, no escuché esa parte. Bueno, no entendí esa parte. Pero sí es. Ok, siguiente, todavía tenemos tiempo. ¿Quién sigue? No sé quién más. Edgar, Briseida, Carla ya estuvo, ¿verdad? Kelly. Yeah. Y que como llegó la teacher, ¿será que ya no quiere participar? Ajá. Vale, me voy a retirar así bien despacio y voy a esperar a ver que de verdad alguien diga algo, porque si no me voy a quedar como que no estaban practicando. Oh my goodness. Teacher, ¿cómo se pronuncia masa en inglés? Dog. 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 Oh, pero como, no dog como perro. Dog. Dog. Okay, dog. 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 Uh-huh. Que está en Google, me dije que era más. Mm. Masa, sí. Ajá, más. Más. Ah, no. Oh, vaya, le voy a explicar. Por eso es que yo les digo. Ya le voy a dar el consejo cuando lleguemos a la sala principal.
Google Traductor traduce literal. Entonces nos va a dar unas malas traducciones. Masa como tal, así como más, es como por ejemplo la masa de un objeto. Como término científico, ¿verdad? La masa de un objeto, ese es más. Pero masa de la que es para comer, se dice dog. 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 It's dog. Ok. Pero participamos. Ok, voy yo. Put a cup of flour in a bowl. Add salt. Add an egg and a cup of milk. Put the butter in a pan. Add the mixture.
Hi. Hello. Okay. So, comentarios para hacer. Esperar que vengan todos. So, I think everybody's here. Wait. 3, 2, 1. There we go. Okay. Question. Well, no es una question. It's más like an advice. ¿Saben qué significa advice? Consejo. Exactly. This is an advice that I have to tell you. The advice is no confíen en Google Traductor, okay? Don't trust it. Úsenlo para palabritas. Y no lo digo por una persona, es porque varias personas. No daría el consejo si no fuera por varias personas, okay? So, en su lugar, utilicen páginas como Word Reference y Lingua. Y intenten siempre irse a las oraciones. Les voy a mostrar un ejemplo. It's porque ahí me da por contexto qué significa la palabra. Por ejemplo, vamos a ver si lingua. Aprende idiomas en línea, me dice. No, I don't want to. Lingüe es, perdón, sorry. En inglés al portugués. No, I want español to inglés. Ok. Les voy a mostrar. Me decían uno que era masa, ¿verdad? Me decían masa. Entonces yo pongo aquí masa y le doy buscar. Miren. Me dice que hay varias formas de decirlo. Mas, dog, body, pastry, lamb, butter, muchas cosas de decirlo. Pero, ¿qué me va a interesar a mí para saber si cuál es correcto? Miren, la masa indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ah, ¿es eso lo que yo estoy buscando? No, ¿verdad? That's not what I'm looking for. Bueno, entonces esto no me sirve. No es más, right? Dog, me gusta añadir higos o dátiles a la masa. Ajá, me gusta añadir esto en la masa. Entonces, esta sí es masa de cocinar, ¿verdad? Entonces, sería dog. Entonces, me sale muy más fácil. O sea, ya, dejen de ponerme. Qué barbaridad, me ponen muchos ads. Pero bueno, lo que les quiero decir es esto, right? Que aquí me dice las palabras en contexto. Nunca se pongan a traducir un texto literal. Así todo el texto voy a traducirlo. No. Porque si lo traducen todo el texto literal, le va a dar con esto. Por ejemplo, que más es la masa. O body, masa, el cuerpo de algo. Different kinds of fish live in different bodies of water. Tipos de masa de... Jocelyn, dígame. Teacher, ¿podría compartirnos el link en el chat, por favor, para tenerlo como... Yes, of course, I can do that. Mm-hmm. Es lingüe. Igual si lo buscan en internet les aparece lingüe. Dígame, Luisa, tell me. ¿Cómo se utilizaría body si es masa en una oración? Body. ¿A qué se referiría? Body es como un conjunto de... Bueno, ahí la oración que está ahí. Déjeme compartirle. Por ejemplo, un cuerpo de agua. Eso es lo que para el cuerpo de agua, un cuerpo de agua, es en ese contexto se utiliza esa masa, un cuerpo de agua. Pero en español también le decimos cuerpo, ¿verdad? A una, ¿cómo se le diría? ¿Atmósfera? A un, I don't know, something like that. Yo no estudié ciencia, estudié inglés. Deme un segundo. No me da. Bueno, masa. Dígame. Masa en ciencia es lo que me tira la báscula. Ajá. Entonces, por eso es masa de un cuerpo. Ahí da. Necesito medir el IMC, el índice de masa corporal, lo da la báscula. Entonces, ahí se usa para el cuerpo. En este caso sería más. En el la masa, ¿verdad? Pero el cuerpo, como dice Victoria, ese cuerpo, que es la masa que indica ella, entonces es ese tipo de body. O sea, aquí, por ejemplo, dice, different kinds of fish live in different bodies of water.
diferentes tipos de peces viven en distintas masas de agua o cuerpos de agua. Right? ¿Lisa? Sí, sí. Ok. Ese sería un contexto más científico, ¿verdad? Pero ustedes pa' aquí buscan. Busquemos, miren, una me pasó con un estudiante, yo no sé si les he contado esto. Malísimo lo que me pasó, por cierto. Estábamos hablando de there is y there are, para indicar que hay algo. Y les puse una imagen. Me tenían que describir lo que veían en la imagen utilizando there is y there are. Por ejemplo, en la imagen había un niño, estaba celebrando su cumpleaños, estaban sus amiguitos y todo. Entonces habían globos arriba. Globos. ¿De qué otra forma le decimos a los globos en El Salvador? Vejigas. Vejigas, bien. Viene la muchacha, me va a buscar literalmente en el traductor. Hay vejigas arriba del niño. Y me dice ella, there are bladders above the kid. Y yo como, ¿en qué película de miedo estamos? I'm sorry. Porque ella me decía, hay órganos, la vejiga, el órgano como tal, arriba del niño. Right? Entonces, si yo busco vejigas, me va a tirar algo que no es, ¿ok? Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos con los traductores. Me han pasado muchísimos casos, pero ese fue como el más creepy, el más raro. Así que tengan cuidado. El traductor no es su mejor amigo al aprender inglés. Palabra por palabra, sí. Imagínense que ustedes van a Estados Unidos y quieren decir, ah, yo quiero... Es que estaría muy... Quiero comprar unas vejigas y le llaman al FBI por andar comprando partes de cuerpo. Es like, está bien raro su petición, ¿verdad? Entonces, no, es balloons. Vejigas de ese tipo son balloons, son globos. Pero, ¿verdad? Tenemos que tener el contexto. Dígame. A ver. Yes. ¿Cómo me dice Lisa? Hongos de comer y de los pies. Correcto, correct, correct. Podemos decir, for example, can be fungus, or we can be talking about champignons, right? Y diferentes tipos de los hongos que se dicen que los champiñones, las setas, diferentes formas. O podemos decir un fungus, que imagínense, quiero hongos aquí en mi ensalada. Y allá el chef, y hongo, ¿dónde vamos a conseguir? Ya, sacate el zapato, right? Porque no estaba diciendo mal. No es lo correcto. Jocelyn, dígame, que veo su mano ahí levantada, pero casi no la escucho. Sí. Teacher, y en el traductor de Google, pero si ponemos palabras y ponemos el sonido, la pronunciación, ahí sí es correcto lo que pronuncian. Sí. Incluso Google no es mal traductor si ustedes lo usan bien, pero es que si le ponen un montón de texto les va a traducir mal, no es correcto. Por ejemplo, vamos a ver Google Translate. Les voy a enseñar la forma correcta de utilizar Google Translate. Vamos a ver. Sorry, es al revés. Vaya, miren, masa, dog. Pero incluso me tira más, miren, más. Masa, misa, mole, monto, macizo, bulto. Dog, masa, pasta. Ok, les tira diferentes. Hasta imágenes nos tira, miren. Entonces, ¿cuál me interesa a mí? El que me está lanzando aquí. Entonces, es el correcto el que me lanzó. Pero si yo le escribo la masa de un... Tamal. De mazo fatamal, me dicen. Mire, entonces es incorrecto porque empecé a traducirlo como una frase, ¿verdad? Pero si yo solo busco, ya sé cómo se dice tamal, ya sé cómo se dice da, masa de un tamal. Entonces solo voy a buscar masa. Me lo da correcto. El problema con Google Translate es ponerle
todo el texto. Ustedes quieren que le traduzca todo de un solo, ya que ya va a salir de ese compromiso, ya tla, 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 y lo que salga, ¿verdad? Ahí es donde les va a dar un contexto malo. Por eso es palabra por palabra, porque si no van a estar diciendo algo así bien random que no quieren decir, ¿ok? So that's important, eso sería lo importante en ese caso. Ok. More question. Yeah. Si nosotros, bueno, sabemos que en español decimos una, las cosas en un orden, pero a la hora de escribirlas en el inglés es otro orden, entonces no sabemos el orden, digamos palabra por palabra, tal como lo digamos en español, también no sale mal. Entonces, ¿qué hace en ese caso si no tenemos de inmediato como para consultar? ¿Qué nos recomienda consultar a aplicación o algo para que pudiéramos ver la forma de redactar? Vaya, miren, en cuanto al orden del inglés, no existe una clave mágica para esto, ¿ok? Es simplemente aprender que las cosas en inglés se dicen de otra manera y en español se dicen de otra manera. Entonces es, a medida vayan aprendiendo las diferentes reglas de cómo el adjetivo va antes de lo que describe, que la propiedad primero se dice a quién le pertenece y después qué es lo que le pertenece. Son diversas reglas que se van aprendiendo en el camino. Entonces esto lo van a ir aprendiendo a medida vayan avanzando, pero es que son un montón de reglas de por qué se dice de esa manera y otras reglas de que así es en inglés, solo así es en inglés. Por ejemplo, en español yo digo la casa roja, pero en inglés digo the red house. Y lo correcto es decir primero el adjetivo y después qué estoy describiendo. Pero son más reglas las que van a ir aprendiendo en el camino. Pero no hay una clave así como un consejo así que vaya, esta es la clave mágica para saber el orden del inglés. No, en inglés es que todo es diferente al español y poco a poco lo van a ir aprendiendo en el proceso. Ahí sí que le debo yo una clave así como, ya, no aprendan más, no se complique más. Aquí está la respuesta, se la debo. Pero sí como en el camino lo van a ir. La varita mágica. Ya, yo, sí, sí. Ya les dije, si yo pudiera sacarme de aquí de la memoria todo el inglés que sé y pasárselos, les cobraría carísimo, pero sí se los paso. Pero no se puede. We cannot do it. No se puede, you guys. Okay, well, let's continue, because we have to continue with the class that we have for today. Let me see. So we saw imperative verbs. Now we'd like to go with vocabulary. En compound nouns, también vamos a ver un poquito sobre los nombres compuestos, ¿ok? Este es el vocabulary de diferentes cosas que vamos a encontrar en diferentes lugares, pero es que este vocabulario ya está en la plataforma y no se me hace. No, le voy a explicar lo de los compound nouns mejor de una vez porque aprovecho el tiempo. Vaya, en inglés están, el inglés es una cosa tan fácil, de verdad, piénsenlo. Lo más fácil que puede existir es el inglés de los idiomas. Yo creo que es one of the easiest languages. Porque aparte de que sus palabras o sus cosas a veces son bien lógicas, también tiene palabras que si ya me las sé, ya voy a saber qué quiere decir algo más. Por ejemplo, para decir farmacia en inglés, podemos decir pharmacy o podemos utilizar algo que se llama compound noun, un nombre compuesto, compound noun, que son dos palabras unidas en una sola para dar un significado, compound nouns. Por ejemplo, un ejemplo es farmacia. Se puede decir pharmacy, pero también se puede decir tienda de drogas. Se escucha feo, pero ¿qué le venden en la farmacia? ¿No sabían? ¿No sabían que en realidad es lo que consumimos? Right? There are drugs. Entonces se dice en inglés drug store. Drug store. Drug store significa farmacia. Ahora, gasolinera. Y gasolina diríamos gas, gas. Y luego estación, gas station, gas station. ¿Ok?
y así muchísimas palabras que se van formando a base de otras palabras. Entonces yo uno palabras, el compound nouns usualmente tienen dos o tres palabras. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se dice vacas en inglés? Vacas. Cow. Cow, cow, ¿verdad? Cow. Ahora, ¿cómo se dirá vaquero? Cowboy. Cowboy. Y se fijan que cowboy es la unión de dos palabras. Cow, que es vaca, boy, que es muchacho. No estamos hablando del hombre araña como del hombre vaca, ¿verdad? Estamos hablando de un vaquero. Cowboy, ¿verdad? Cowboy es un vaquero. ¿Yes? Entonces, así el inglés se va haciendo una cosa tan lógica. Pensemos otra cosa. ¿Cómo se dice cepillo? Cepillo. Espiar, cepillo. Brush. Brush, brush, brush. Ok. So tenemos ahí brush, correcto. Thank you very much. Brush. Ahora, ¿cómo se dice diente? Teeth. Diente, sí. Ajá. Sí. Y esos son dientes. En realidad, dientes es teeth. Pero uno, solo uno se dice. Tooth. 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 Correct. It's tooth. Y para decir cepillo de diente, vamos a decir toothbrush. Toothbrush. Y así, sencillo, ¿verdad? Pasta de dientes. Toothpaste. Toothpaste. Esos son compound nouns. Les voy a mostrar varios ejemplos de compound nouns. Les digo, son dos palabras que me van a decir una palabra en English. Veamos este ejemplo. Tooth. Brush. Toothbrush. Cow. Boy. Cowboy. Honey. Moon. Honeymoon. Eso es lo mismo en español, ¿verdad? Luna de miel. Honeymoon. So we have different ones here. Look here. How to say mayonesa? Mayonnaise. I'm sorry. Hasta ahorita voy viendo el mensaje. Mayonnaise is mayonesa. Okay. Now, here, we have different ones. We have a compound noun is a single noun made up of two or more words. Un nombre compuesto es un nombre singular que está hecho de dos o más palabras. For example, tenemos sea, que es como el océano. Sea. Food, agua, perdón, comida que está en el océano, ¿cómo se le llama? Seafood, mariscos, seafood, ¿ok? Seafood es comida de mar, seafood, mar. Bien, luego tenemos ice cream. ¿Qué significaría un ice cream? Cream es crema y ice es hielo. Entonces, una crema que está congelada es un helado. Es un helado. Decimos en El Salvador, sorbete, ¿verdad? Class significa clase. Mate significa compañero. ¿Qué significará classmate? Compañero de clase. Exacto. Compañero de clase. Luego tenemos mother-in-law. Esto es bien fácil porque incluye. Vamos a aprendernos ahorita un montón de palabras. Con solo esto de aprender in-law. In-law, no me van a decir in-law, estamos diciendo in-law, ¿ok? ¿Qué significa mother? Madre, mamá. In-law, en ley. ¿Quién es su mamá en ley? La suegra. Exactly. Toda la familia de su cónyuge o de su compañero, compañera de vida, su pareja significativa, como quieran llamarle, ¿verdad? Toda la familia de esa persona se va a convertir en in-law, in-law. Hermana, ¿cómo se dice hermana? Sister. Sister. Entonces, ¿cómo se dirá cuñada? Sister. ¿Cómo se dice hermano? Brother-in-law. El cuñado sería brother-in-law, ¿verdad? Brother-in-law. Papá se dice father. ¿Cómo sería suegro? Father-in-law. ¿Cuántas palabras vamos a aprender? Cuñado, cuñada, suegra, suegro. Con solo Hello, I'm sorry, my internet connection was bad. I'm sorry. So, con solo aprender in-law,
nos aprendíamos, ¿verdad?, varias palabras. In law. Luisa Margarita, dígame. ¿Puede poner otra vez las referencias que tenía? Yeah, of course I can. Thank you. Okay. Now, swimming, nadar, pool, piscina, una piscina, right? Bus stop, bus is bus, stop es parada, ¿qué será bus stop? Parada de bus. Living room, living room es living, es como viviendo, room, la sala donde pasamos viviendo, sería la sala de la casa, ¿verdad? Así se dice en inglés, a veces no tiene que tener. Y se pueden usar de tres maneras los compound nouns. La primera manera es with spaces. Se pueden utilizar separados, ¿verdad? We can do it like this. Without spaces. Sin separaciones. Usando la palabra como una sola, incluso si usamos dos. Y luego with hyphens. Hyphens son estos, ¿ve? Hyphens, los guioncitos, hyphens. Entonces podemos utilizarlos de esta manera o de esta manera. Depende de su raíz, ¿verdad? Estos serían uno de los más comunes, los que les estoy mostrando acá. Vamos a pensar grasshopper. Vaya, grass significa pasto. Hopper como saltar. Uh-huh. ¿Qué se les vendrá a la mente con un pasto o monte y saltar? Un caballo. Un caballo. Saltar y monte. Es como una cancha. Saltamonte, ¿no? Saltamonte, yes, y saltamonte. Saltar y monte, saltamonte, you guys. Estaba bien fácil. Leslie, dígame. Ya faltan 5, teacher. Faltan 5 para las 12, la clase va a terminar. Ok, yes, I know. Thank you, guys. Thank you, thank you. Miren, de verdad, gracias por reírse de mi chiste que no dan risa, ¿verdad? Yo por eso que no tengo amigos, pero por eso me dedico a dar clases, para yo sentir que por compromiso, o sea, pero... No, chiste. Ok, bueno, pero les comento aquí, ¿ve? Están todos los in-law. Incluso si usted va a la casa de su familia, bueno, la familia de su significativo, ¿cómo le, es que en inglés se dice significant other? Pero como si va a la clase de... A la casa de su peor es nada, ¿verdad? No, como así. Si va a la casa de su pareja, dice que va a ir a la casa de sus in-laws. O sea, voy para la casa de los que son mi familia en ley. Usualmente cuando uno ya está married, porque ahí es donde la ley le obliga a uno a que sean su familia, ¿verdad? Pero por eso se les dice in-law, en ley. ¿Ok? Bueno, eso sería la clase for today. That will be the class for today. And quiero ver, today is Tuesday, so we have Wednesday and Thursday. Continuamos un poquito más mañana. Vamos a hacer una práctica de pronunciación. We're going to do a pronunciation practice. Les voy a explicar un par de cositas más de los compounds y también vamos a ver las preposiciones del lugar. Prepositions of place, okay? So that will be it for today, you guys, and I will see you tomorrow, okay? Teacher, no me olvide poner ahí en asistencia porque tenía problema para entrar. Ah, okay. Ahorita le verifico eso, Ana Marisol. Okay. Okay, bye bye, teacher, guys. Thank Have you. A good night. Good night. Good night, you guys. Bye bye. Take care.